¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma castaña! ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con Pokémon GO tras hacer, bueno, aquello, lo que viene a ser el anterior directo de Pokémon Sol. Pues que estuvo bastante bien, pero como que había demasiado lag, ¿no? Entonces he vuelto aquí porque sé que os mola aquí como vamos a la aventura en busca de aquellos Pokémon más raros y tengo cosas que deciros, porque de hecho el tema es que por tema de horarios y todo eso no he tenido tiempo a grabaros, digamos, a traeros información sobre lo que está sucediendo estos días en Pokémon GO, ¿no? Entonces, por aquí veo a mi amigo Bauer dándome información. Gracias, Bauer, muchas, muchas gracias. Ya sabéis que quien no lo conozca, pues su canal, evidentemente, lo tenéis por aquí abajo en la descripción. Y nada, chicos, vengo a saludaros primero de todo. Pero antes quiero saber, como siempre, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Muy fuerte? ¿Muy bajo? Espero que se escuche bien, la verdad, o sea, espero que se escuche ya bien de primera. Quiero saludar por aquí a David Navarro, a Rey Dan, que he visto ya por ahí que le ha gustado las cuentas, tanto a él como a su hermano menor. Bueno, realmente no sé su hermano menor o qué, pero bueno, me alegra muchísimo que básicamente pues que la disfruten, ¿no? Veo por aquí también a Luis Ángel, saludos crack, a Robertito, ¿quién más te está por aquí? Salmoncha, Alejandro Tapia dice eso. Bueno, no sé, la verdad es que estoy un poquito perdido porque, como he dicho, no acabo de entrar aquí en el directo y apenas he podido ver los comentarios. Así que me voy para arriba del chat, boom, a ver quién había por aquí. Aquí vemos a Alfredo de la Cruz, tercer like, nos dice justo llegando de la preparatoria. Saludos, Yael Carrillo. Aquí saludas, Yael Carrillo. Hay alguien por aquí, alguien llamado Yael. Bueno, no sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, pues saludos también a Sebastián. Realmente saludos a toda Latinoamérica, España, Europa, ahí las profundidades del océano marítimo, ahí donde estaba Jacques Cousteau, pues ahí también saludo. También a donde me dejo yo, seguro que me dejo a algún lado, ¿no? Bueno, globalizo, ¿vale? Ahí donde te encuentres viendo este mismo directo, muchas gracias, bienvenido aquí al canal. Y prácticamente pues vamos a empezar ya, ¿no? Entonces vengo para aquí para abajo del todo, así veo todos los comentarios super mega actualizados. Y vamos a ver qué es lo que me decís. ¿Qué me decís? Sebastián Tyler Jara nos dice que todavía sigue esperando la cuenta. Contactaste conmigo por Twitter, me mandaste el privado, te mandé yo lo que viene a ser eso. Confírmamelo, si no, pues me mandas otro mensaje y yo, tras finalizar el directo, pues ya contacto contigo y vemos qué es lo que ha podido suceder, ¿no? Entonces, para los demás, familia, como he dicho, me habéis estado pasando bastantes fotos en Twitter, el cual pues ahora lo voy a mostrar, sí, ahora voy a entrar en mi Twitter antes de arrancar lo que viene a ser aquí la caza de estos Pokémon, porque ayer, si no recuerdo mal, mi amigo Bauer me estuvo comentando de que habían como que mejorado los Pokémon y habían empeorado pues otros, ¿no? Entonces he estado buscando un poquito de información, por lo que he podido ver por ahí. Al parecer, pues quieren igualar, lo que viene a ser Niantic, quiere igualar las batallas, ¿no? Ya que estamos acostumbrados siempre a ir a los gimnasios, por lo menos yo siempre voy con el mismo pack, ¿no? Me pillo mi Dragonite, mi Snorlax, etcétera, etcétera, y como que voy con los mismos, ¿no? Entonces digamos que Niantic ha querido igualar las batallas de tal modo que elijamos más variedad de Pokémon, ya que hay muchos Pokémon muy buenos, pero a lo mejor aquí en el juego no estaban lo suficientemente valorados, ¿no? Entonces, ahora a continuación, como decía, voy a pasar a explicar eso. Quiero enseñaros el tema del Twitter, porque hay unas imágenes bastante buenas, por no decir increíbles, lo cual me han dejado un poquito wow, ¿no? Entonces, entro aquí en Twitter, vengo a por aquí lo que viene a ser aquí vuestros mensajitos, y vamos a ver alguna de las últimas imágenes. A ver, venimos por aquí, aquí, vamos a ver esto. Aquí nos indica, perdón, vamos a volver otra vez hacia atrás. Vamos hacia atrás. No, aquí no te quiero contestar. No te quiero contestar ahora. Aquí atrás. Vale, Fran Villalobos dice: mira, Dax, ¿por qué el CP ha subido de repente? Por eso mismo que acabo de explicar. Ya os he dicho que no he tenido tiempo para lo que viene a ser hacer un vídeo específico para comentaros qué es lo que está sucediendo con Pokémon GO. Así que aprovecho el inicio del directo para comentároslo, ¿no? Y de paso, pues enseñaros alguna de las imágenes que ya os pedí por Twitter que me pasarais. Como sería, por ejemplo, esta. Mira, mira qué pedazo de cuenta. Realmente no me ha dicho el nivel de la cuenta que es, pero como vemos, ahí tenemos un Gyarados que está, bueno, él me indicó. Bueno, hay otros comentarios que me indicaron de que el Gyarados había subido, el Gengar también había subido. Esta es una pasada de cuenta, está muy bien. Aquí tenemos más Gyarados, el Gengar, que parece ser que lo han puesto ahí a tope. Y bueno, vamos a pasar con otra cuenta. A ver, y damos para atrás, porque realmente hay muchas muy super chetadas, ¿no? Aquí vemos de él, el amigo Esteban Olvera, ¿es el mismo? Vamos a mirarlo, no es el mismo. Vamos a mirar a ver qué tal tiene esta cuenta, vamos a verla. Un Snorlax, de hecho el Snorlax, algunos me dicen que le ha subido, otros que ha bajado.
y como que llevo la picha hecha un lío, ¿no? El que sí que es cierto que ha subido y un porrón es el Ridon. El Ridon este ha subido la hostia. Hay algunos como que dicen que su mejor Pokémon llega a ser el Ridon. ¿No dices tú? Hostia, ¿cómo puede ser esto? ¿Le va a plantar cara a un Dragonite? Pues al parecer, pues sí, ¿no? Parece ser que sí. A quien le han bajado la puntuación, digamos, sería el Arcanine. Este, digamos, es alguno que ha sufrido este cambio. Y básicamente, pues hay algunos como que suben, otros bajan, para igualar lo que viene a ser un poquito, ¿no? Tengo entendido que el Dragonite, en lugar de bajar, ha subido aún más. Sí, sí, sí. Os lo voy a enseñar, no sé si con esta cuenta o luego otra cuenta que pondré a continuación, pero lo voy a enseñar porque mola que te cagas estos cambios que están haciendo Niantic en el juego, porque eso quiere decir que están prestando mucha atención, ¿no? A lo que viene a ser, a los jugadores, cómo jugamos y cómo qué es lo que hacemos, ¿no? Prácticamente. Entonces, por aquí he visto un comentario que sí, que es cierto que el Gyarados se ha subido un porrón. Y bueno, sí, pues la verdad es que ha subido bastante. Aquí tenemos a un Dragonite. Y si no me equivoco, me están compartiendo la gran mayoría, porque los reconozco aquí por Twitter, me comparten cuentas que he llegado a entregar yo en alguno de estos directos, ¿vale? Entonces, puede que me equivoque. Yo repartí un porrón, ya lo sabéis vosotros. Pero creo que son estas cuentas las que han subido, ¿no? O sea, han subido todas, pero en especial, digamos que estas son las que yo he entregado y que si ya estaban chetadas en su día, pues ahora ya que te cagas y te meas otra vez, ¿no? Entonces, vemos por aquí al Ángel que nos ha entregado eso. Y bueno, como estaba diciendo, aquí vemos aquí a Carlos Rubén, que me habló el amigo por de esto, ¿cómo se llama? Por mensaje privado, y me lo estuvo comentando, uno de los primeros, al menos que yo me diera cuenta. Y también me dijo esto, ¿no? Que el Golem también ha subido un porro. Bueno, es que hay Pokémon aquí en tal nivel que antes ni de broma estaban, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el Aerodactyl hacía tiempo yo que no lo veía. El Jinx, pues también está por ahí. Realmente han subido muchísimos Pokémon y la verdad es que mola mucho el tema este. Mira, aquí nos indica Alfredo de la Cruz. Estaba por aquí, por el directo, creo que estaba por aquí. El Ridon, ¿no? Y dice, mira, toma castaña, a ver qué nivel es. 2200 Ridon, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Una locura, la verdad es que es una locura. Y bueno, vamos a dejar Twitter ya y vamos ya directamente pues a lo que viene a ser Pokémon GO. Aquí estamos. Lo dicho, familia. Han tocado lo que viene a ser todas las cuentas y han hecho, digamos que para que tengamos una mejor jugabilidad, que a lo mejor tenemos algún Pokémon preferido, por así decirlo, sabemos que es bueno, pero no lo podemos enfrentar a según qué gimnasios porque nos lo revientan, ¿no? Entonces digamos que han mejorado pues de algún modo esa parte. Entonces, familia, vamos allá. Ahora sí que sí, reventar ese botón a likes, lo está diciendo aquí el amigo Rey Dan, el cual pues ya os informo que contra más likes hayan aquí en el directo, más cuentas voy a entregar, ¿vale? Entonces, vamos a pasar con esta cuenta, la cual la he puesto hace nada. De hecho, la he puesto en mi ubicación original. Y aquí no sé si al saltar en esta ubicación pues estaré baneado. Pero está bien, ¿no? Está bien. Vamos a mirarlo, a ver qué cuenta es, ¿vale? A ver si tenemos aquí caramelitos. Vale, luego lo podemos subir, perfecto. Vale, nada, venga, vamos a... Mira, tenemos un porrón de Lapras, un porrón de Lapras. Estas cuentas nuevas, que de hecho están todas en la tienda, aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis la tienda, la store de Pokédex. Pues son nuevas cuentas que he introducido porque las anteriores como que estaban empezando a sufrir algunos cambios problemáticos y entonces las he tenido que retirar todas y poner nuevo stock, ¿no? Entonces, para quien esté interesado en visitar la tienda, aquí abajo en la descripción del vídeo pues la tenéis. Para los demás, mucha suerte a todos, como he dicho, y qué puñetas, os voy a soltar la primera cuenta ya, sí, os voy a soltar la primera cuenta ya porque veo que estáis ahí impacientes colaborando el tema de like. Somos 67 personas actualmente y prácticamente muchos comentarios, lo cual pues os lo agradezco ya de primeras, pero esta vez lo vamos a hacer algo diferente, sí, lo voy a ir haciendo al tuntún, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillamente, si tú estás suscrito aquí en el canal, le has dado like al vídeo y pones un comentario, ya puedes tener acceso a una de estas cuentas que yo te voy a entregar, ¿vale? Entonces, sin más, yo voy a empezar aquí a revisar comentarios y voy a mirar a ver cómo funciona en esta ocasión, ¿vale? Yo veo que mucha gente pues pone Pokeda, y al final pues no me pone nada sobre lo que viene a ser el directo. Y eso está muy bien, ¿no? Pero como que te da tiempo a hacer mucho spam y que tienes más posibilidades a que te toque, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a elegir a alguien por la primera cuenta, luego ya me decís si os mola o no os mola. Pues así, ¿no? O sea, el que a mí me llame la atención, pues yo lo voy a pillar, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí en lo que viene a ser mi libretita. Y para esa persona se va a llevar la primera cuenta de hoy que he hecho. Bueno, prácticamente no he puesto ningún... ¿cómo se dice esto? Ningún objetivo, ¿no? Mira, ¿qué más? Voy a poner primer objetivo, de todas maneras voy a entregar la primera, así que
El segundo objetivo, por así decirlo, que sería el primero, vamos a ponerlo para los 100 likes. 100 likes y yo entregaría una segunda cuenta, ¿vale? De Pokémon GO para uno de vosotros. La primera, estoy mirando aquí todos vuestros comentarios. Nos dicen aquí Dayson, saludos cracks, que dice buen directo. Bueno, recién empezamos, pero muchas gracias. Pepito nos dice la. Yo te tarearía, pero no, quisiera una cuenta, ¿no? Dice Leandro. Y a ver, yo quiero que me convenzcáis, ¿no? De que digáis, venga, yo quiero una cuenta, ¿no? Pero ¿por qué la quieres? Porque en tu casa, digamos, alrededor no hay lo que viene a ser pokeparadas. ¿Por qué quieres? ¿Por qué necesitas tú esa primera cuenta que voy a regalar hoy? ¿Por qué eres tú, a diferencia de los demás, el que tiene que recibir esa cuenta? Yo me lo pregunto, ¿por qué la tienes que tener tú y no el de al lado? Cualquier cosa esa. Entonces, yo voy mirando por aquí, está excelente, Freddy, saludos crack, también saludamos por aquí a Virgilio, a Giovanni, David Navarro, Esteban Olvera, Raúl Sánchez, saludos también para ti. Bueno, empieza, ahora veo más lo que viene a ser más colaboración aquí entre comentarios, eso mola, eso es guay. A ver, veo más por aquí, ¿quién más veo? Venga, va, voy a soltar ya la primera, que la suelto, ¿y quién va a ser? Os estaré preguntando, ¿quién va a ser? Pues directamente va a ser el amigo o la amiga que yo elija aquí entre estos comentarios, el cual pues yo sigo viendo que cae, ¿no? Como que llega. Aquí nos dice Leandro Sánchez, sigue esperando la cuenta, pero no sé si es esa cuenta que espera, es otra, o es esta del directo. Ahora mismo estoy como que en duda, ¿no? A ver, no tengo acceso fácil a los datos. Alfredo de la Cruz nos dice, a mi primo dice Alfredo de la Cruz. ¿Quién es tu primo? Veo por aquí, yo quiero una cuenta, esto está interesante, aquí veo comentarios, ya no es un... lo de siempre, ¿no? Hashtag Pokeda, aquí hay más comentarios y eso me mola. Así que, nada, directamente, aquí directamente, freno aquí, ¿vale? Voy a frenar. Aquí he frenado, ya lo tengo frenado. Y entonces yo me veo estos comentarios, ¿vale? Gracias a todos, directamente lo digo. Ya sabéis que a los 100 likes voy a entregar la segunda cuenta. Y la primera cuenta se la va a llevar el amigo o la amiga. A ver que me lea los comentarios. Es que esto es complicado, por eso lo hago de la manera más sencilla, para arriba y para abajo. Es que para mí todo soy igual. O sea, yo la entregaría a todos, ¿no? Entonces digo, ¡buah! Entonces, mira, qué puñetas, ¿vale? Estoy contento. Aquí tenemos en pantalla, estáis viendo a lo que viene a ser a Robertito y Rodolfo Castillo, pero no veis que también está por aquí lo que viene a ser. Ah, no, a él ya se la di en el directo anterior, así que no cuentas. Entonces, amigos, familia, dos cuentas de primeras, así, de gratis. Los primeros se la llevan Rodolfito Castillo, dice, necesito una cuenta para romper gimnasios acá en Guatemala. Pues aquí que te la llevas, así crack, te abro un enlace pestaña nueva. Muy bien, aquí tenemos una primera cuenta. Y la segunda cuenta se la lleva el amigo Robertito, porque, como dice aquí, por no casa no hay pokeparadas. Y en mi país el internet es muy lento y no tengo megas. Pues crack, Robertito, aquí te cheto una cuenta, el abrir el enlace pestaña nueva. Por lo tanto, así de fácil, iba a decir que iba a regalar una, pero no. Os regalo dos, de primeras. Así que yo, con vuestro permiso, también me apunto vuestros nombres por aquí. Rodolfo y Robertito. Me apunto aquí también en papel y boli, porque así si pasa cualquier cosa, pues os tengo anotados también, ¿vale? Cracks, vosotros dos, los primeros que os habéis llevado una cuenta aquí en el directo de hoy, simplemente tenéis que hacer un paso más. Seguidme en Twitter, lo tienes por aquí en pantalla, sería DaxelLocura o bien la descripción del vídeo, en el cual me mandas un mensajito, me dice, hey, que me acabo de llevar una de estas cuentas aquí en tu canal. Y tras finalizar el directo, me pongo en contacto contigo, con vosotros dos en este caso, y os mando una de estas cuentas, que serían tanto de niveles 24, 25 o incluso de nivel 27. Todo como que un poquito al azar, ¿no? O sea, ¡pimba! Ya lo sabéis. Familia, para los demás, tranquilos, ¿vale? Tranquilas, que a los 100 likes voy a soltar una nueva cuenta. ¿Qué os ha parecido este método? Es más tranquilo, ¿veis? Hay mucho más ambiente, ¿no? Más hay, como que me siento más arropado. Así que muchas gracias, de verdad. Y vamos ya directamente a lo que viene a ser la caza, la aventura de Pokémon, ¿vale? ¿Queréis ver lo que viene a ser las cuentas? Estas, todas las cuentas, digamos que traen un inventario así, ¿no? O sea, objetos petadísimos, ¿vale? Esta cuenta pues trae, ya lo veis, o sea, siempre en los directos enseño pues las cuentas. Esta es diferente, es otra, pero como veis el inventario prácticamente siempre es el mismo, de 1000 objetos para arriba. Tenéis aquí Pokéballs para aburrir,
Bueno, realmente es bastante increíble. Siempre tenéis los mejores Pokémon, aquellos que siempre solicita la gente de que ¡ay, oh, yo lo quiero, yo lo quiero! Pues ese lo tienes. Entonces, lo dicho, familia, vamos directamente ya a cazar un poquito. Aunque, como he dicho, he cambiado de ubicación, el cual a lo mejor me han baneado, ¿vale? He estado cambiando esta tarde, entonces quiero mirarlo. Quiero dejarme un permisito, un momentito. Vamos a... Bueno, espera, le voy a tirar una así de primera. Si se me escapa, así a lo loco, quiere decir que estoy baneado. Así nada más empezar a jugar. O sea, es fácil. Si me banean, abrir Pokeparadas. Que no me banean, como ha sido el caso, perfecto. Ya nos vamos a la página de Poké a chetar esta cuenta, la cual quiero deciros algo. Ya habéis visto que, bueno, no la habéis visto, pero está iniciada, esta cuenta, pues me la voy a quedar yo. De hecho, se llama Dax Store, ¿eh? Y me la voy a quedar yo de primeras y la voy a completar. Cuando yo la tenga completada, sin requisitos y sin más, en un vídeo tal cual, lo que viene a ser un directo más, pues pillamos y la sorteamos, ¿vale? No, si llegamos, no. Directamente la sorteamos. Ya está. Entonces, lo dicho, vamos directamente a la página de... A ver, esto ya lo podemos quitar de aquí. Y vamos a la página de Poké. Esperemos que no nos dé ningún problema, el cual pues luego nos haga sufrir. Lo más fácil es saber decir dedícate a cazar Pokémon, que no, es que tampoco puedo decir eso, ¿no? A ver, tenemos un Snorlax. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. A ver si vemos aquí un Dragonite. Me interesaría mucho un Dragonite, ¿por qué? Porque sí, porque le tengo cariño. Me gustan mucho los Dragonites. Y aquí tenemos uno. Así que copiamos coordenadas. Copiamos coordenadas. Que te he dicho que copias coordenadas. Copia las coordenadas, quedan, menos mal que no ha salido disparado para abajo. Y las vamos a introducir aquí. El cual diréis, ¡ey! ¿Qué de esto? ¿Qué estás utilizando? Todo lo que yo estoy enseñando aquí en el directo lo tenéis abajo en la descripción del vídeo para con su respectivo tutorial, ¿no? Entonces, si os mola este joystick, el cual siempre recomiendo mucho, que es el Go GPS, pues abajo en la descripción del vídeo tenéis el tutorial explicado al 100%, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muchas veces en directo, últimamente me ha dado un porrón de problemas, pero realmente el joystick funciona de maravilla. Pero los directos, no sé si es por el tema de conexión, de qué puñetas pasa, que me da pues esos fallos, ¿no? Vamos a moverse, vale, perfecto, se mueve, muy bien, veo que sabe correr. Venga, chiquitín, venga, vamos a darle caña, que aquí tiene que aparecer un Dragonite de estos importantes, de aquellos que dices tú, wow, lo quiero, ¿vale? Quiero que me salga uno con interrogante. ¿Por qué? Porque sí, porque me han salido en dos ocasiones y en dos ocasiones se me han escapado. ¿Y por qué se me han escapado? Le estaréis preguntando. Pues la respuesta es bien sencilla. Soy yo, soy Daxer, y a mí se me escapan los Pokémon. Así que esperemos que este salga con el interrogante y directamente pues lo atrapemos. Así que, a ver, nada, 2600. Madre mía, tú, 2600 un Dragonite nos ha aparecido aquí ya de primeras, ¿eh? Empezamos bien, bien mal. ¿Por qué? Porque todavía no he entrenado. Y al ser el primer Pokémon de la noche, sí, ¿vale? Puede resultar algo peligroso, ¿no? De aquello que es muy a la aventura, muy... ¡Ey! Voy confiado y no. A ver, todo depende de este primer Dragonite, cómo va a ir el directo, ya que, pues, este va a marcar un destino, ¿no? Que lo pillo facilón, ¡buah! Y a los demás están cantados. Que se me pone tontorrón, siempre tengo la excusa de que puede ser un Pokémon bastante complicado. Tiene buen nivel, ¿vale? Todo hay que decirlo. Y ya, ¿no? Y para de contar. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ir directamente con una Super Ball, aunque creo que me va a pedir más de lo que viene a ser de las otras, ¿no? Me he quedado cortito. No pasa nada, es normal. Vamos a darle otra vez, venga, va. Desahógate un poquito, que yo te lanzo esa. Y en toda la panza. En toda la panza, muy bien. Venga, perfecto. ¿Cómo se ha escapado? ¿Se ha escapado por qué? Si me he vuelto a casa. Si me he vuelto a casa, si tú lo has visto. Se ha escapado, eso puede ser que no quiera decir nada. Bueno, ¡ole! ¿Qué veo por aquí? ¿Qué veo por aquí? Pues nada, pues vamos a seguir caminando. Hoy me ha tocado a mí, es lo que tiene. Venga, va. Eso mola, que me toque de vez en cuando. Vamos a mirar a ver si tenemos aquí suerte y trapamos la Pokeparada. Vale, voy a poner el joystick bien, con vuestro permiso. Aquí estamos. Y ahí que vamos. A ver, aquí, esta Pokeparada perfecta nos va a servir para saber si nos han baneado o no. Aunque no tendría, tu bolsa está llena, vale, no nos han baneado. Simplemente ha sido pura casualidad que se haya escapado. No sé, era un Pokémon bastante complicado de conseguir. Y nada, vamos para allá. A ver, ¿qué es lo que vemos por aquí por la página de Poké? A ver si nos sale, yo qué sé, el Snorlax mismo, ¿os parece bien? Yo creo que sí, porque Snorlax creo que los que tengo son de nivel bajo. Entonces, yo creo que sí, va a ser una buena opción ir a por un Snorlax. Aunque siempre voy a por los mismos, ¿verdad?
No pasa nada. No te frenes, no te frenes. Espérate, no te frenes. Aquí, coordenadas copiadas. Y nos vamos aquí. A ver, pegamos. Perfecto. Ya estamos. Venga, a ver dónde nos manda. Antes me molaba lo que viene a ser el otro joystick, el Fly, porque te hacía como un zoom y te mostraba realmente en qué parte del mundo ibas a parar, ¿no? Entonces eso como que molaba, estaba bastante guay. Sí, estaba guay. Marcelo nos dice que por eso se escapó. Claro, porque era nivel alto. O sea, la excusa la tenemos aquí integrada en el juego. O sea, no ha sido culpa mía. Ya hemos dicho antes que era un Pokémon complicado de conseguir. Por lo tanto, se ha escapado porque él ha querido, ¿no? Porque se tenía que escapar. Entonces, ya está. O sea, dejémoslo ahí. A ver, participo, que es lo más importante, nos dice el amigo Dark. Claro que sí, crack. Muchas gracias, de verdad. Saludos a John Díaz también, que está por aquí. A Mari Soto, saludos. Es Josué, muchas gracias por apoyar el directo. Ya sabéis que la próxima cuenta pues llegaría a los 100 likes, ¿vale? 100 likes y entregaría una nueva cuenta para uno de vosotros. Ya sabéis que acabo de empezar el directo y he sacado como que dos cuentas ya, de primeras. Así de fácil es ganarse pues una cuentita aquí en el canal. Bueno, vemos aquí que ya está el Granduin en pantalla. Eso mola muchísimo, ¿eh? Mola, mira, casi me chafa el tío. Casi me chafa, pero ¿cómo puede ser así, tío? Relaja un poquito, compañero. Mira, mira, si estamos aquí parece que tenga un disfraz, ¿sabes? Parece que esté aquí como el día en Halloween, ¿vale? Y vaya disfrazo de Snorlax. Mira, mira, vamos a ampliar un poquito. ¡Y pasa! Me queda guapo, ¿eh? Anda que no, si se le pudieran poner accesos de este tipo, molaría bastante. ¿O no? ¿Qué os parece? En fin, Álvaro López, saludos, que te veo que sigues por aquí poniendo cosillas, pero bueno, no pasa nada. Yo más o menos intento entender los que mañana te lo diré, vocabulario de la escritura de muchos de vosotros. Me esfuerzo, la verdad que sí, me esfuerzo. Así que nada, aquí estoy, ¿no? Raúl dice que participa. Claro que sí, no te muevas del directo, ¿vale? Porque el próximo ganador podría ser tú. Perfectamente podrías llegar a serlo. Entonces, con vuestro permiso, voy a ir de nuevo aquí. Un 1900, ¿eh? Los Snorlax. Ojo, están saliendo Pokémon potentillos, ¿eh? Mola, mola. Vamos a casa. Le damos aquí para casa. Le vamos a dar un poquito de vallas, porque esto ya sabéis que les gusta zampar cosa mala. Así que nada, le damos ahí un poquito de bon appetit. Y listo. Venga, vamos a ir directamente aquí al Super Bowl. Vale, a ver, Snorlax, ¿eh? Compañero. Le tendría que poner nombre a los Pokémon, ¿vale? Porque luego se me llegan a juntar. Sí, eso es lo que voy a hacer yo, quizás, si no en este directo, en un próximo directo, que os diga, pues, colaboración en, no sé, cómo os gustaría que se llamara el Dragonite, ¿no? El machetado que tenga, cómo os gustaría. Cómo os gustaría que se llamara el Snorlax también, uno de los machetados que tenga. El más flojillo, pues también, ¿vale? Porque ponerle un poquito de nombre a los Pokémon, porque yo creo que, no sé, estamos aquí en familia, ¿vale? Menos un retrasado que se ha colado por ahí, pero estamos bien. Estamos bien, entonces, mola. Venga, el Snorlax, compañero, aquí lo tenemos. Venga, vamos a dejar un poquito el zoom. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y bueno, apenas a 5 likes para conseguir esa primera meta. Sí, esa primera meta, ya sabéis, familia, que lo que tenéis que hacer para ganaros una cuenta, simplemente estar suscritos aquí en el canal, haberle dado like al vídeo y poner un comentario. Ya está. Ya está. Solamente con eso ya digamos que estarías participando, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a lo que viene a ser. No, espérate. Vamos a mirar esta Pokédex, quiero mirarla bien. Vale, ahí estamos. Veo que me faltan las evoluciones del Charmander. Tengo 124 Pokémon. Y también me faltan las evoluciones tanto del Bulbasaur como el Squirtle, ¿vale? Las demás, veo que también me falta el Raichu. Vale, vale. Vamos a mirar a ver si están estas evoluciones en la página. Y pues poquito a poco pues ya la vamos completando, ¿no? El Arcanine creo que también me falta en esta cuenta, si no me equivoco. Pero como eso se spamea más rápido, vamos a ir directamente a este, al Ivysaur. Es el Ivysaur, ¿no? Ivysaur. El otro día también me pasó lo mismo. ¡Ey! No, espérate, copiar coordenadas. Copiamos. Copiadas, vale, perfecto. Ahora sí, pegamos aquí. Este joystick la verdad es que es una maravilla. Es que no tienes que salir ni de la aplicación, como ya habéis podido ver en otros joystick que también he estado utilizando aquí en el canal. Son igualmente buenos, pero como que este es más sencillo, ¿no? Te lo pone todo en la primera pantalla y como que tampoco tienes que hacer tanto trayecto de una aplicación, irte moviendo, y la verdad es que es como que más simplón, ¿no? Más a mano que lo tienes. Entonces vamos a movernos un poquito por aquí. A ver, esto nos carga ya las pokeparadas. A ver qué zona es.
Bueno, hay unas cuantas, ¿eh? Porque para, está bastante bien, está bastante bien. Podría estar mejor. Bueno, total, como yo no vivo ahí, ¿qué más da? Vamos a movernos un poquito, tampoco tanto, que a ti te da por correr cuando te apetece. Y bueno, si me funciona lo que viene a ser todo lo que viene a ser el directo, el joystick, ya que como he dicho, he estado haciendo pruebas con este joystick los últimos días, me funcionaba bien, alguna vez sí que me daba salto. Y creo que he dado con la solución el por qué me estaba dando saltos, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo a prueba hoy. Vamos a mirar a ver si es verdad que he dado con la solución o no. Si he dado con la solución, lo explicaré. Si no he dado con la solución, ¿para qué, no? Digo, ¿eh? Saludos también por aquí a Vigilio, que nos dice... A ver qué nos dice por aquí. A ver, que no has puesto un texto grande. A ver, espérate. Aquí te tengo. No, te he perdido. Aquí, Vigilio, saludos desde Cusco, Perú. Yo quiero una de esas cuentas. Crack, no te muevas de aquí del directo, porque recién hemos llegado a esa primera mitad del directo de hoy, que sería la segunda, más bien. Y va a salir una cuenta ya disparada ya mismo, ¿vale? Entonces no te muevas de aquí, porque tanto tú como los demás podéis optar a la posibilidad de llevaros una de estas increíbles cuentas que voy regalando, pues, en todos los directos, ¿no? Entonces, ya de paso, voy a poner un segundo objetivo. Voy a ser tranquilito, ¿vale? Lo digo en serio. Vamos a poner 150 likes para una tercera cuenta en el directo de hoy. Dado que somos 80 personas, pues unos 40 likes, yo creo que lo podemos conseguir ahí, ¿no? Entonces, vamos a darle apoyo todo lo que podamos en el directo. Ya sabéis que las cuentas son gratis. No tenéis que hacer más que estar suscritos aquí en el canal, dar like al vídeo y poner un comentario para que vuestro nombre salga aquí. Lo que viene a ser aquí en la pantallita, que ya la estáis viendo en izquierda, en la parte de izquierda, y ya está, ¿no? Bueno, aquí me ha aparecido el Venusaur. ¿Era Ibisaur? ¿Venusaur? Ahora salgo. Venusaur, por favor. 1459. Bajito. ¿Bajito o alto? Creo que es bajito, ¿vale? Pero bueno, no lo tenemos en la Pokédex, así que es perfecto. Es perfecto. Ya está. Vamos a ponernos aquí casa, ¿vale? Aseguraos siempre de volver a casa para que no os peguen el pequeño ban ese, el cual es bastante puñetero, porque tienes que empezar a abrir un porrón de pokeparadas y como que ahí pasas la tarde, ¿no? Por así decirlo. Entonces, venga, va. Vemos aquí que tiene el compañero Venusaur, super hambre. Así que le hemos dado ya una valla, se la ha tragado ahí completita. Luego que no pase una mala digestión, el pobre, pero bueno. Venga, a ver si lo tenemos cerca o no. La verdad es que, nada, le voy a tirar la bola de frente, que muchas veces me lo habéis dicho, que yo siempre me... por puntos, ¿no? Venga, va, crece la cuenta. Pero al fin y al cabo, pues... te da un poquito de puntos más, tampoco es que lo notes mucho. Sí que es cierto que pierde muchísimas más bolas. Y realmente, pues, si eres nivel bajo, vale, puedes hacerlo. Que eres alto y son Pokémon así complicadetes, no te la juegues demasiado, porque se te escapan, se te aburren y se te escapan. Y tampoco es eso lo que queremos, ¿no? A ver, vamos allá, venga, ahora vamos a tirarle por la derecha. Es que es la manía, yo tengo la manía, ¿vale? ¿Ves? Fallo, es que soy un pro, venga, va, a recta. Ay, y tampoco tan recta, porque yo tengo el dedo torcido. Todo hay que decirlo, yo tengo el dedo torcido para lanzar las Pokéballs. Soy así, ¿eh? Escúchame, he dicho así. He hablado como familia mía que está ahí por ahí abajo. Por ahí abajo de España, Andalucía y cosas de ahí. Y nada, venga, va, venga, no, tío, ¿veis con lo que digo? Tengo el dedo torcido, pero es que también lo tengo mal puesto. A ver, ahora sí, vale, vamos a llevarnos bien tú y yo, amigo mío. Vale, que ya llevo unas cuantas Super Balls, ¿me entiendes, no? Yo creo que sí, pero poco. La verdad es que no estás muy cariñoso, ¿no? Claro, has evolucionado a tu segunda o tercera evolución de estas, a tu última evolución, por así decirlo. Y como que dices, ahora me vas a atrapar tú. Ahora viene el gracioso del Dazzle, ¿atraparme? ¿De qué? Pues sí, no es por nada, ¿vale? Es que te quiero completar aquí la Pokédex para básicamente, en un futuro no muy lejano, poder regalar esta cuenta, ¿vale? Sí, quiero regalar una cuenta completa, la Pokédex a Full HD 480, pero no quieres, ¿qué puñetas tengo que hacer contigo? Es que me estoy oliendo que le pongo demasiado afecto. Me estoy oliendo que voy a tener que lanzarle, ojo, ahora lo vais a ver, una Pokéball sencilla. Y de, ¿pero qué dices? ¿Con eso este se va a escapar? Sí, posiblemente. Pero muchas veces, por no decir casi todas, le acabo lanzando esta así, le hago sin el engaño, le hago así, nada que va para adentro. Y al final dice, ¿pero qué? ¿La tiras ya o no la tiras? Y yo digo, claro que la tiro, amigo compañero. Y ves, y fallo. Bueno, ha sido el despiste, ¿vale? Porque realmente no ha llegado a ver por dónde ha ido la bola, ¿no? Lo que sí que llevo a ver yo, que se quedaba eso clavado. A ver, venga, va, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, en toda la cocotera. Ahí te ha chafado lo que viene a ser la planta de la cabeza. Y porque...
¿Por qué te entra una planta en la cabeza? No hay manera, ¿no? No quieres. O sea, tú no quieres venir conmigo directamente. A ver, tío, no me lo pongas tan complicado, que ya llevamos aquí unas cuantas bolas lanzadas. Y tampoco es plan, ¿no? Digo yo, no digo yo. Vicente dice, no vale que gane. ¿Que gane quién? ¿Que gane quién? No sé, ¿quién no vale que gane? Si os estoy eligiendo, si no va a salir nadie aquí que no quiera yo que salga. Tranquilo, no os preocupéis. No os preocupéis, que aquí está todo controlado. No, no está controlado, sí que está controlado. Joaquín nos dice que quiere una cuenta, claro que sí, crack. Yo sé que deseáis una cuenta esta, porque las habéis visto y salen súper chetadas. Y mola, ¿no? Pues tener una super mega cuenta. Yo creo que sí, creo que mola y que por eso mismo la queréis. A ver, vamos allá. Venga, otra valla que ya me estás empezando a tocar lo que viene a ser la pampa. Y ya te he lanzado unas cuantas. Ahora aquí, él se confía, ¿vale? Que le he lanzado Pokémon sencillas. Ahora le tiro yo una de estas, así a lo loco. Y ¿tú qué haces? Se piensa aquí que es Oliver y Benji aquí rematando de cabeza. A ver, vamos, ahora sí. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ojo, 117 espectadores, 117 likes. Madre mía, tú qué cracks. Aquí lo atrapamos. Es que se ha quedado igual de mente impresionado. Recordaros, familia, que a los 150 likes caería otra cuenta. De hecho, os voy a regalar ya una de ellas, ¿vale? Que era la de la primera meta de los 100 likes. Así que os la voy a regalar. Preparaos porque viene. Quiero un buen comentario. Peloteo no, ¿vale? O sea, o sí, lo que queráis, un buen comentario. Porque eso es lo que me va a valer. Ya que no quiero hashtag, 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 jajaja. ¿Vale? Quiero un comentario el cual, pues no sé, me valga, ¿vale? No sé, que me llame la atención. No sé, puede ser cualquier cosa. No hacer nada también podría ser. No sé, yo voy viendo y voy saludando. Saludos Virgilio, Brian, saludos. Voy recordando los requisitos. Simplemente con estar suscritos aquí en el canal, haberle dado like al vídeo, vuestro amor a lo que viene a ser el directo, y poner un comentario, ya estaríais participando y podríais llevaros una de estas increíbles cuentas. Así, así de fácil. Ya está, ya está. Aquí nos dice, a ver, que he visto por aquí. A ver, veo por aquí. Ahora lo estoy llevando yo tranquilo porque lleva un momento que el chat como que va revoleado para arriba, ¿vale? Entonces, a ver. Mira, aquí, las horas pasan volando contigo. ¡Madre mía! Esto de madre mía me recuerda a mi amigo Hueso, el cual desde aquí le mando un saludo. Tenéis su canal aquí abajo en la descripción, tanto de Bauer como Paranoias Gamer, que también hacen pues este tipo de vídeos en sus canales. Y como que también podéis tener más suerte ahí. Si no, digamos, si no ganáis hoy allí, pues mañana podéis ganar ahí, pasado también, etcétera, etcétera. Familia, aquí tenemos al segundo ganador, Marcel Raide. Dice, las horas pasan volando contigo. Eso me gusta, ¿por qué? Porque decir que te lo pasas bien. Y si algo te entretiene, te lo pasas bien, pues eso, que pasan las horas volando. Muchas gracias, crack, muchas gracias a todos los demás. Como he dicho, hace poquito que hemos empezado el directo, lo cual, la próxima cuenta puede ser tuya perfectamente y ya está, ¿no? Entonces, Marcel, crack, aquí te ficho, abrir enlace pestaña nueva. Ya te tengo fichado, como mola, ¿eh? Y seguidamente, ya sabes, lo de siempre, manda un mensaje privado vía Twitter, lo tienes por aquí en pantalla, sería Daxel Locura. Y pues cuando yo finalice el directo me dice, bueno, me tienes que decir, ¡ey, que me llevo una cuenta!, ¿no? Te compruebo y todo eso, veo que eres tú y te la mando. Entonces, déjame un segundito que te apunto aquí también a Pepe y Liboli. Marcel Raide. Vale, ya está, apuntadito. Vale, para los demás, familia, tranquilos. Vale, 150 likes y vendría la siguiente cuenta, la cual, pues, ojo, ojo, que son buenas las cuentas, que no son moco de pavo, que son buenas. Ay, ¿qué sabrás tú? Son buenas. De hecho, os la voy a volver a enseñar aquí. Diréis, ah, pero es que esa no la vas a regalar. Esta no, todavía no, pero sí que os voy regalando parecidas, parecidas, ¿por qué? Porque esta, por ejemplo, se llama Dax Store y no, ese nombre no va a tener tu cuenta. Tu cuenta, lo que sí que va a tener, va a ser un objeto, o sea, un objeto no, un inventario y una calidad de inventario tan grande como esta. Pociones a reventar, ¿vale? Ya veis como pone ahí encima 1500 objetos, o sea, siempre, 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 todas las cuentas que vaya entregando tienen de 1000 objetos para arriba, ¿vale? Entonces, ya sabéis que está reventando lo que viene a ser el cupo del tope, ¿no? Que serían 350 objetos. Las Pokéballs, las Super Balls, las Ultra, módulos cebo, las vallas, que no vean lo que zampan los bichos estos. Les encanta zampar, les gusta. Entonces, pues si les gusta, pues venga, vallas. Y contra más tengamos, pues muchísimo mejor.
Entonces también podemos comprobar que una Pokédex de estas cuentas siempre rondan entre los 130 Pokémon, ¿vale? Algunas tienen 138, pero normalmente, bueno, normalmente no, siempre, iba a decir normalmente, traen los continentales. Esta cuenta realmente no sé si trae todos los continentales. Aquí veo que tiene el Farfetch, vemos por aquí que tiene a Kangastai, veo que tiene el Tauros, pero le faltaría al Mr. Mime, que sería en la posición 122. Pero por lo demás, como veis, aquí tenemos al Lapras, al Snorlax y al Dragonite con unos cuantos Dragotinis para si los queremos evolucionar más adelante, ¿no? Entonces, mola, las evoluciones del IBE, perfecto, está bien. Bueno, familia, lo dicho, 150 likes y marcharíamos por la tercera cuenta, que no, realmente sería la cuarta, porque he dado dos de primeras. Ahora le he entregado una al amigo Marcel, sería tres. Y a los 150 sería la cuarta del directo de hoy, ¿vale? Entonces voy a poner ya un siguiente objetivo por si queréis, venga va, que lleguen antes. Y a los 200 likes caería una directamente cuenta número... sí, 3, 4, 5, número 5. La cuenta número 5, mola, mola bastante, mola muchísimo. Entonces vamos a irnos directamente a la página de Poker, la cual, pues, a ver si nos salen aquí los Pokémon que necesitamos. Estaría increíble que me apareciera un Charizard, porque a ese creo que también le han subido el IV. Pero no, en su lugar nos aparece aquí... Ah, es que el Dragonite ya lo tenemos. Este, me parece... No, no lo tenemos, la última evolución no la tenemos. Así que, directamente, aquí la tenemos. Copia. Copia por tu padre, vale. La evolución del Squirtle, y diréis, ¿es esa? Sí, esa misma que estáis pensando vosotros y yo que ahora mismo no me viene en mente. Esa misma, ese mismo nombre es el que tiene. Es que se me van los nombres, ¿qué quieres que te diga? Se me van, ¿vale? No puedo hacer otra cosa. De momento, como estáis viendo, funciona perfectamente la página de Pocket, a pesar de que se me escapan los Pokémon. Bueno, se me escapan, pero no pasa nada, ahí están, ¿no? Eso es lo importante. Y está bien, ¿no? Que no venimos en vano, ¿no? Así que con vuestro permiso voy a calentar un poquito esta la zona. Vamos a tirar un poquito para arriba. El joystick también hoy está yendo de maravilla. Madre mía tú, qué bien va que todo esto, Va perfecto. Y mientras nos dice Raidan, dice, sí, un Charizard, claro que sí. A ver si nos aparece, estaría realmente guay que apareciera. Porque sí, ¿no? Porque yo quiero un Charizard. De hecho, en esta cuenta no lo tengo, entonces lo quiero, ¿vale? Lo quiero tener. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el Charmander, el Charmaleón y el Charizard. Y, ¡ay, Daxel! De eso sí que te lo sabes, sí, de eso sí, porque yo con el Charmander es que me encanta. A ver, tiene su chispilla, ¿eh? Lo pilla su chispilla y no sé, mola, tiene su carácter. A ver, ¿nos va a cargar esto o no nos va a cargar? ¡Nos va a cargar! No nos carga. Venga, tira para atrás. ¿Os parece luego bien una ronda de gimnasios? Una ronda de gimnasios, ahí a probar esta cuenta, a ver qué tal va. Yo creo que sí, ¿no? Podríamos, no sé, un gimnasio o dos podríamos mirar de atacar. Porque creo que... soy un pasajero, chaval, no te vales. A ver si nos carga el mapa. A veces pulsando aquí en el mapa, en avistamientos, aparece. Pero ahora mismo no quiere aparecer. Ahora, ¿ha visto? Sí que ha funcionado, a ver si lo tenemos aquí. Vale, ahí nos aparece, lo cual tiene que estar perfectamente aquí, casi va a chafar. Se ha cogido ahí en brazos. Aúpale. Venga, pues aúpale, que te llevo yo ahora mismo en una bola y te meto en la mochila de la manera más descarada. 873. O bueno, este, pues yo espero que no nos dé problemas, porque realmente no tendría por qué dárnoslo. Yo le voy a dar aquí una valla, porque soy simpaticón. Tenemos un porrón, como ya habéis visto. Así que yo sigo con mi tos todavía. Sigo mi tos, sí, sigo malo de la garganta, resfriado, pero aquí estoy porque realmente lo que me hace divertirme y pasármelo bien es estar aquí en directo y pues haceros felices, entreteneros a muchos de vosotros. Entonces, yo aquí estoy. Venga, va. Pero eso no me lo hagas. Eso no me lo hagas. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? No entiendo si yo voy tan simpático aquí con ellos, pillan y me hacen esas cosas. La verdad es que no lo entiendo. A ver, amigo mío, Blastoise, ojo, apuntar papel y boli, Blastoise, que no se me olvide para la próxima. Le voy a tirar una Super Ball. Yo creo que no sería necesario, ¿vale? Pero se la voy a tirar al gordo. No me enganches así. No me enganches así encima. Yo que me pongo aquí bien, ¿me vas a hacer eso? ¿Qué puñetes ha pasado? Si te dan toda la rodilla. No, muy malamente. Muy malamente, chaval. Así no se hace. Directamente, no. Ahora mira lo que te pasa, ¿sabes? O sea, me has hecho sacar una maestra. No, he tirado una super. Vale, tendría que haber lanzado otra. Pero bueno, no pasa nada, porque se va a escapar de nuevo y le puedo lanzar las que no quiero lanzar. Pero bueno, como tenemos un porrón todavía,
¿vale? Y recuerdo que una de estas cuentas puede ser para ti perfectamente. Sí, sí, sí. Tú, el que estás viendo aquí el directo, pues puede ser para ti una de estas cuentas, la cual vas a decir, ¡wow! ¡Pero qué chetada! Sí, me hace mucha gracia cuando las recibís, porque a pesar de que yo las voy mostrando aquí en los directos, voy a decir, ¡uy, tío Daxel! Pero, ¿cómo es posible que vengan con tantos objetos, ¿no? Con más de 1000. Y yo, lo es posible, es posible, ahí lo tienes. Entonces, ¿cómo? Ah, todo tiene un cómo, todo tiene un porqué. Yo lo explicaría. Pero es que si no, si os lo explico, ¿qué hago? ¿Lo explico o no lo explico? ¡No, no lo expliques! ¡Sí, explícalo! Ya veremos si os lo explico algún día. Mientras tanto, vamos a tirarle aquí lo que viene siendo la barbilla, ¿vale? Espero no haberle mosqueado, porque ha sido un tiro así como con efectos, ha sido vacilón. A ver, tío Blastoise, en serio ya te lo digo, por lo que más quieras, por lo que más quieras, no me hagas ya pillar aquí nota, ¿vale? Blastoise de ti, y te tenga encerrado en la Pokéball meses, no te saque ni a jugar, ¿sabes? Y lo evidentemente no esperes que te dé una valla directamente, ¿vale? Así que se la voy a lanzar recta, como muchos de vosotros me estáis diciendo. Os hago caso, sí. Joseph, una cuenta, buenos vídeos no hice, Luciano, gracias, crack. Mira lo que pasa por haceros caso. La ha lanzado recta, como muchas veces me lo habéis dicho. De hecho, os he visto algún que otro comentario por aquí. Y mola, porque funciona. Así me gusta, crack. Muchas gracias. Y acabo de, bueno, os comunico de hecho que ya hemos llegado al cuarto objetivo de la noche. Sí, 150 likes. Vaya, cracks. Eso quiere decir que ya tenéis una cuenta más asegurada aquí en el directo, la cual pues entregaré en breve. Y os vuelvo a recordar que a los 200 likes caería otra, ¿vale? Otra cuenta más caería aquí en este directo. Requisitos simples: suscripción aquí en el canal, like al vídeo para evidentemente llegar a más objetivos y entregar más cuentas. Y como no, no olvidarte de tu comentario. Familia, aprovecho en este momento para deciros que el viernes, si no me confundo, es Black Friday, ¿vale? El cual tenemos una cita aquí en el canal, porque os va a gustar mucho. Sí, diré, ¿qué tiene que ver Black Friday con tu canal? Veniros, ¿vale? Hacedme caso, porque va a estar muy, pero que muy bien, y os va a gustar muchísimo. Es más, vais a decir que queréis que sean todos los días viernes, por lo que va a suceder en el directo de este día. Entonces, a ver, ya lo tenemos ahí atrapado. Vemos aquí que esto no nos carga. Muy bien, no pasa nada. Vamos a revisar de nuevo nuestra Pokédex. Vemos que nos siguen faltando los principales, que faltaría el Charmaleón y el Charizard. Vale, los otros, ya el Blastoise, el Squirtle ya lo tenemos. También nos faltaría ¿cuál nos faltaría? Ah, el Battlefield también nos faltaría. Y la evolución de Pikachu. Vale, a ver, no sea que lo tengamos por aquí. No, no tenemos ninguno por aquí. Así que nos vamos de nuevo a la página de Pokés, la cual esperamos que salgan buenos Pokémon. Aquí vemos que Remena, toma castaña, muy bien. Vamos a mirar por aquí abajo a ver qué es lo que hay. Sí, es verdad, me falta el Arcanine también, así que si me aparece el Arcanine voy a ir a buscarlo. Pero antes aquí tenemos un... Espérate. Os mola, esto os mola, lo sé que os mola. Este, ¿por qué? Porque pueden salir pepinos de Pokémon, ¿vale? En este caso, mañana lo diré, un Dragonite. O me puede salir una Pifia, ¿vale? Ahí tenemos otro Dragonite, ¿vale? Vemos mirando por aquí a ver qué es lo que hay más. Ahí vemos a otro Rhinon. Miramos por aquí, nada. Directamente, nada. ¡Hostia, es el de las cucharas! Espérate, este, seguro que no lo tengo. Espérate, copiamos. Yo estoy casi seguro de que este no lo tengo. El Alakazam, ¿no? Es Alakazam o el Kadabra. El Alakazam. Alakazam o Kadabra. Ahora mismo no lo sé. Es uno de ellos dos. La última evolución del Dabra. Del Abra. Lo que sea. De ese. No. Cierra. Vamos otra vez aquí al mapa Pokémon. Vale, ya nos estamos teletransportando. Vamos a mirarlo rápidamente a ver si tenemos la evolución. Pero yo diría que no. Creo que es la última evolución. Normalmente en la página de Pokédex no te ponen la segunda, sino más bien te ponen la última. Pero como hoy todo va a estar, o sea, como todo está yendo bien, me van a poner la segunda, ¿vale? O sea, yo ahí ya más o menos como que lo tengo claro. Vamos a movernos un poquito por el mapa. Venga, muévete, calentamos aquí zona. Ya nos aparece un Pichoto. Y zasca, no hay nadie. ¡Aquí estamos! Dime que es el último. Dime que es el último, ¿vale? O sea, dime. ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Elimino! ¡Tira para atrás! ¡Tira! ¡Puchi! ¡Venga! Este, así, a ver, es el Alakazam. Este es el último, ¿verdad? Creo que sí que es el último. Ahora no te lo diré, es que tengo un, ya os lo he dicho, he hecho un lío
con tantas evoluciones y tantas cosas. Pero lo vamos a registrar en la Pokédex con un poquito de suerte, ¿vale? Darme fe y decir, vamos a por él, claro que sí. Vamos a por él, vamos a darle vallas primero de todo, eso es realmente importante, darle vallas. Y veo por aquí ya saludos a Paul, saludos crack. Gracias por aquí, por estar en el directo de hoy. A todos, de verdad, muchas, muchas gracias por ese increíble apoyo. Hoy estamos patentillas, ¿eh? Mola, ahí tenéis ganas de que chorreen lo que vienen a ser las cuentas aquí en el canal. Venga, le tiramos la bola. ¡Mira! No, ¿eh? Como yo... No, oye, tío, relaja un poquito. Relaja la raja un poquito, compañero. Vale, ahora puedes hacer lo que quieras dentro de la bola, ¿eh? Ni te muevas, ojo, ¿eh? Ojo que se viene. Ojo que... No me hagas eso. Uy, pensaba que se escapaba. Eso es bueno, si no se ha escapado de primeras, quiere decir que la teletransportación la hemos hecho bien. El joystick sigue funcionando perfectamente, no ha dado ningún problema. Y mola, ¿no? Vamos a tirarle una Ultra Ball, ¿vale? Pero así con efecto, ¿vale? De que diga, ¡wow! Este sabe tirar y se le ha metido por debajo las piernas, ¿habéis visto? Eso lo he hecho expresamente, mentira, pero hubiera quedado que te cagas. Venga, vamos allá, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. No, ahora me salta, también, es que yo también... Tengo que haceros caso, lanzarlas así, sin más, de primera, bimba, ahí, lo que viene a ser... Con lo más fácil del mundo, que es tirar las bolas de recto, sin hacer filigranas ni nada. Pero parece ser que no, que este está en plan rebelde, ¿no? Es nuestro amigo rebelde. Sí, los Pokémon que nos salen siempre son rebeldes. Alakazam, ¿eh? Alakazam, relaja un poquito, ¿vale? Que ya te veo yo que dominas lo que viene a ser las cucharas. Pero yo te voy a tirar un bolazo de estos en la cara, que es que no lo vas a ver venir. Mira, primero de todo vamos a mirar si tenemos fruta. No, ya te he entregado una. Es que... Manda tú, es que cuántas quieres, cuántas quieres, mira, en la cabeza, ahí te he dejado tonta para toda tu vida, directamente. ¿Por qué? Porque estas bolas están hechas de un material especialmente duro, el cual, pues son resistentes, pero para este no, vemos que no, y este no quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo contigo? Venga, va, entre comentarios, ¿qué me decís, familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para cazar a este bicho? Alakazam, mira, te salen corazoncitos. Eso quiere decir algo, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que sí. Ahí estamos, creo que lo vamos a cazar. Ha hecho como... ¡Oh! Se ha estilazado. Y eso es como diciendo, mira, cojo sitio ya y me meto dentro. Pero no, no quieres, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿No le gustará esta bola o qué? A ver, yo es que te tiraría otra cosa, pero solamente me dan vallas, por lo tanto, solamente te puedo tirar vallas. A ver si sale una actualización en la cual te pongan aquí, yo qué sé, chuletas de lo que sea, ¿vale? Y bueno, hay una pata jamón ibérico. Pues vale, a lo mejor, yo que sé, un buen estofado, ¿vale? A lo mejor es de pasta, ¿no? Podría ser de pasta, son de los macarroni. Entonces, si son de macarroni, pues también un plato de pasta estaría bien. Mira, ahí, eso pero. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar aquí, no. Voy a tirar esta bola. Yo veo que ahí que tienes grandes habilidades para esquivar mis bolas y para tocármelas también, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo si ahora mismo no se mete en la bola, ahora mismo no me escucha, voy a hacer... Vale, escucharé, atentos, ¿eh? Esto siempre funciona. Mira, amigo, Kalazam, Alakazam, eso, Alakazam. Yo te voy a tirar una valla, pero esto no es una valla. Esto, con esta valla te vas a hacer un zumito, un zumito bien rico, el cual, pues si quieres, puedes utilizar pajita o bien las cucharas soperas estas que tienes. Tú ya eso eliges, ¿vale? Y con las que te he dado, pues las metes todas lo que vienes en un bol de estos y plasca, ¿no? Te pegas ahí un atracón. Yo ya te lo he dicho, ¿vale? A ver, chicos, familia, a ver si ha funcionado. Vamos a mirarlo y se la tiramos ahí, ahí. Espero que funcione. Dentro tienes una mesa de lujo, una tele HD, Full HD, 4K, 1080 con las Oculus Rift. No, no te van las Oculus. O es que has visto que no estaban. Es que yo ya mismo ya no sé realmente qué hacer. Realmente no sé qué hacer. Andrew, no soy Dios, no. Si fuese Dios, le diría: a ver, Alakazam, me han dicho por aquí por comentarios, ¿vale? Que soy Dios. Ojo, ¿eh? Tal y como te he puesto aquí en el mundo, yo te digo que directamente te vayas. ¿Dónde? Dentro de la bola. Y como soy Dios, como aquí habéis dicho, pues con esta me vale. ¿Por qué? Porque soy Dios, así que ya está. Dicho eso, le tengo que haber convencido ya en... Para todo el día, ni de broma, ¿no? Ni de broma, es que ni de broma. No puede ser, no me lo creo. Sí que me lo creo, está diciendo, pero a ver, tú tonto, ¿qué vas a ser tú, Dios? ¿Eh? ¿Qué vas a ser tú, eso? Es cierto, mira, vamos a hacer una cosa, Alakazam, ¿vale? Dado que ha llegado el momento, ¿no? Que ya llevamos unas cuantas tiradas, te has pegado aquí un atracón del siglo, el cual no creo que te vayas a ir muy lejos, porque es que tienes la barriga ya por los suelos. No sé si quieres hacerle competencia a lo que viene a ser al amigo Snorlax o qué. Explícamelo tú, porque ya no lo entiendo.
con la que se ha zampado el colega, ¿eh? Pero yo te sugiero que no me dejes quedar más mal de lo que estoy quedando atrapándote. Te metes en la puñetera bola, ¿vale? Y nos vayamos a otra cosa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Ya está! ¡Ya está! Ahí me dice genial. Si es genial, tiene que ser genial. Demuéstramelo que ha sido un tiro genial. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡La ha atrapado! Hemos hecho amistad, ¿eh? Claro, llevamos un ratito aquí conversando. Pues es lo que tiene, ¿no? Al final, pues, he llegado a caerle bien. Mira, a veces caigo mal. En este caso, yo creo que os ha metido por pesado directamente. También me lo podéis decir. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Saludos por aquí a Mati. Saludos también a Hank, que sigues por aquí por el directo. Gracias a Luis Torres. A el Rincón de la Web. ¿Rincón de la Web? ¿El Rincón de la Web? ¿Qué será eso? El Rincón de la Web. Redan, también sigues por aquí. Madre mía, tú, ¿cuántos estáis? Luis de la Torres. A ver, ¿qué veo por aquí? A ver si me veis algún comentario. Nicolás, ¿no puedes salir? Dice, ¿por qué no puedes salir? ¿Cómo que no puedes salir? ¿Cómo que no puedes salir? Me pregunto eso. ¿Qué querrás decir con que no puedes salir? ¿Lo estoy viendo? Buen tiro, nos dice Gamer. No, gracias, gracias. Buen tiro. Llevo unos cuantos, pero ese ha sido buen tiro. De hecho, ha sido el que lo ha atrapado, ¿vale? O sea, ya sabéis vosotros. Un buen youtuber lo que haría, pues si esto no fuera un directo, pues aquí me entra la risa. Me entra la tos también. Digo, recortaría la primera tirada y haría plasca, ¿no? Como que lo ha atrapado a la primera. ¡Wala! ¿Vale? Yo confieso que alguna vez lo he hecho, ¿vale? Porque a lo mejor he estado grabando un fondo de vídeo y digo, la madre que los matriculo, que no los cazo. O sea, es que me veo incapaz. Y claro, tampoco os puedo poner ahí, no sé, comentaros algo en un vídeo. Sí, es cierto que el gameplay no tenga nada que ver con lo que esté contando, pero esté de fondo y veáis ahí que, venga va, machacando ahí las bolas, boom, 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 boom. Pues no, llega un momento que, pues sí que ha habido el caso de que he tenido que pegar un pequeño corte ahí de Strangis y ya está, ¿no? Y como que ni lo habéis notado. Esto es un secreto, ¿eh? No se lo digáis a nadie. Yo de hecho, tenéis que olvidar que os lo acabo de decir. Ya está, así tan amigos, no pasa nada. Yo sigo aquí al tuntún, sigo buscando aquí en internet, en la página Poké, a ver qué Pokémon hay. Vamos a ir viendo la florecilla esa. Mira, antes me he quedado con las ganas de ir a por el Dragonite, pero vemos aquí que, a ver, el Polygon creo que no lo tengo. Copiamos, copia Polygon, vale, aquí lo tenemos. Creo que este no lo tengo, antes lo he visto así de pasada y me parece que no. Y este, eso sí que es bastante complicado de que te aparezca en la página. Entonces, vamos a aprovecharlo. Vamos a mirar, de hecho, a ver si realmente estoy en lo cierto o no. A lo mejor, si lo tengo, pues nada, me voy a buscar otro y ya está. Pero este está por aquí abajo y no. Creo que es el 137, 130, no, ni idea. Es un número de esos. Está por ahí abajo. Vamos a mover aquí un poquito el ambiente. Vamos a girar la cámara. No, la he mirado para el norte. Ahora vamos a bajar hacia abajo, hacia la Poké Parada. A ver si nos carga un poco el mapa. Vale, ya nos carga, perfecto. Tiramos para arriba, tira para arriba, tira para arriba. Por tu padre, que tampoco es tan difícil. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos, mira qué majete, ¿eh? Tiene que salir luego la evolución. En la segunda generación tiene que salir el Polygon 2. Sí, es que creo que ni se han molestado en cambiarle el nombre. Se llama Polygon 2 o 1. No sé, algo así. Más o menos. Realmente no me hagan mucho caso, pero sé que no se han esforzado mucho en ponerle una wow super nombre, ¿no? Venga, amigo, ¿qué tal difícil vas a ser tú? Yo te voy a tirar una valla. Espero que funcione bien, la verdad. Espero que funcione bien. Tiene cara de simpaticón, ¿vale? Es un Pokémon algo robótico. La verdad es que acostumbrado a ver a Pokémon así tipo animal. Un Pokémon así robótico, no sé, ¿no? Es como los otros, ¿cómo se llaman? Los de las herraduras. Ahora no me sale, y tampoco me saldrá luego. Los tendré que ir a averiguar, a ver dónde están. Vale, tirada super mega épica, relaja, relaja. Ahí te he dado, y ahí que te me llevo para casa directamente, familia. 200 likes y entrego una nueva cuenta. Sí, 200 likes y entrego una cuenta más para vosotros. Lo cual, ojo, que están de gratis las cuentas. Que lo único que tenéis que hacer, darle like, estar suscritos aquí en el canal y poner un comentario, ya está. Es que no hay que hacer más. Entonces, simplemente con eso, yo sigo jugando aquí, sigo pasando un buen rato con vosotros y sigo, evidentemente, entregando esas cuentas de niveles 24, 25, ay, que me quedo atragantado otra vez, 27,
Y ya sabéis, como siempre, aunque no has aparecido hoy en pantalla, si se reventara de manera excomunal lo que viene a ser el directo a la Ice, pues saldría una cuenta de nivel 30. Sí, sí y sí. Así que, familia, de vosotros depende. Siempre depende de vosotros. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Que falta la cuenta, ¿verdad? Claro, es que no la he entregado, ¿verdad? No se ha llegado a entregar esta tercera cuenta. Le hemos dado la última cuenta... No, espérate un momento. Se la hemos dado a Rodolfo, a Robertito... Robertito, sí, Robertito. A Marcel. Y ahora, el próximo ganador o ganadora puede ser tú perfectamente. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Directamente lo digo yo. Y tu nombre va a salir aquí en pantalla. ¿Y por qué va a salir en pantalla? Porque sí. Entonces, familia, os invito a que pongáis comentarios con sentido, por favor. Que yo en este directo estoy haciendo cosas pues diferentes, ¿no? Me miro vuestros comentarios y voy valorando. Y evidentemente, pues también comparo si anteriormente os la he entregado o no. En este directo, ¿vale? Quiero decir, en este directo, si os he entregado ya alguna cuenta o no. Entonces, lo dicho. Vamos viendo por aquí a comentarios que ya empiezan ahí a salir para arriba. Eso mola, eso quiere decir que hay ambiente. Sigue viendo por aquí a Reidan, a Torres, a Carlos, a Leandro. Madre mía, tú. Aquí ya tengo que frenar, ¿eh? Voy a frenar porque salen los comentarios súper revoleados para arriba. Así que, lo dicho, voy a frenar aquí mismamente, ¿vale? Ya lo llevo aquí a mano. Voy a mirar a ver por aquí y por arriba. Ya sabéis que, pues, puede salir cualquiera, ¿no? Está viendo eso aquí. ¡Freno! No, ¿vale? Hoy es de manera diferente, ¿vale? Entonces, vamos a ver por aquí. ¿Quién veo por aquí? A ver, vamos a ir para arriba, para abajo otra vez. A ver... Gerald, saludos por aquí a Nilce. Teléfono cuando salió Pokémon. A ver. Dice, hola, un amigo no tenía teléfono cuando salió Pokémon. Y ahora que tiene uno, la mayor parte del tiempo se le cierra el Pokémon y se merece una cuenta chetada. Prometo hacer un vídeo con su felicidad. Pues mira, crack, te espero ese vídeo en Twitter, ¿vale? Espero ese Twitter de tu amigo con su cara de felicidad cuando reciba esa cuenta. Vale, de hecho estáis por aquí, aquí lo tienes. Aquí veo ese comentario que ha sido el amigo Nick de Inil, perdón la pronunciación, creo que me vas a perdonar después de que te acabas de llevar una cuenta. Sí, así que con tu permiso te apunto aquí en libreta, ¿vale? Apuntado quedas y también te abro una pestaña nueva, ¿vale? Abre la pestaña nueva y lo siguiente que tendrías que hacer sería mandarme un mensaje vía Twitter, en el cual allí vas a ser... donde me mandes ese vídeo, ¿no? Aquel trocito de cacho de vídeo con tu amigo, con la cara de felicidad cuando reciba esa cuenta. Y la espero, realmente yo lo espero. Mándame ese mensaje, como he dicho, diciéndome que has ganado una cuenta aquí en el directo. Y yo, tras finalizarlo, me pongo en contacto contigo y te la mando, ¿vale? Para los demás, familia, estamos ya ahí llegando a las puertas. 200 likes, he dicho que una nueva cuenta se entregaría. El cual, pues ahí estamos, ahí, le falta apenas un like y ya está, ¿no? Se va a entregar una quinta o sexta cuenta. Ya he perdido el número, no sé cuántas, no, cuarta. Una, cuatro, sí, vale. Llevamos cuatro y a los 200 likes sería la quinta cuenta. Así que, familia, lo dicho, 250 likes y habría otra. Todo depende como vosotros queráis que sea, ¿no? La queréis reventar como siempre ese botón a likes y llegaremos a esos objetivos pues antes de que finalicemos el directo, ¿no? Entonces, nada, vamos a seguir buscando aquí Pokémon. De verdad, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando. Me gusta mucho. Porque sí, lo importante es pasar un buen rato, participar sobre todo. Y pues si os la lleváis, guay, que no, no pasa nada, mañana os la podéis llevar perfectamente. También, dado el momento, os aprovecho para deciros que seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis. Tengo otro canal en el cual no... Sí, a veces subo Pokémon, pero quiero subir más variedad, ¿no? Quiero decir, lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo, mi canal, el cual actualmente estoy subiendo Battlefield. Estoy ahí sí subir Wise Dog o qué, pero sí que quiero ir subiendo novedades en juegos y hacer las cosas más entretenidas. Evidentemente, en esos directos, pues los comentarios que hayan, pues también van a ser valorados. Y pues aquí en el directo, o sea, en otro vídeo, pues voy a traer alguno de esos comentarios y evidentemente le voy a regalar más cuentas de Pokémon GO. Familia, lo dicho, vamos a buscar aquí un Pokémon. A ver, vemos que nos falta el Charizard. Es que yo quiero el Charizard, lo quiero. Yo sé que vosotros queréis que lo quiera, más que nada porque hay que tenerlo, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. A ver, tenemos aquí el... Nada, 60 segundos. Uy, nada, era la bruja esta. Aquí tenemos a uno, un Dragonite. Le vamos a copiar coordenadas para luego. Vamos a seguir mirando para aquí arriba, a ver si nos deshacemos ya de la primera línea. Nada, no tenemos. Vamos directamente a por el Dragonite, ¿vale? Dragonite. A ver, pegamos. Ir y a ver dónde nos manda.
a Cancún. Directamente nos manda a Cancún. También aprovecho para deciros que mis amigos Bauer, Hueso, también están sus canales aquí abajo en la descripción del vídeo, los cuales también retransmiten en directo y regalan muchas, muchas cuentas. También tengo a la amiga Paranoia es Gamer aquí abajo en la descripción del vídeo. Y no sé si va a hacer, se va a animar a hacer algún directo, ¿no?, regalando estas cuentas o qué. Pero ahí la tenéis, ¿no? Ahí la tenéis porque también sube contenido de Pokémon GO. Y la verdad, pues que su canal es muy, pero que muy bueno. Y por eso mismo, pues lo recomiendo. Entonces, vamos a movernos de nuevo por aquí, ¿vale? Venga, muévete un poquito, calentemos el mapa. Calentemos el mapa. Calienta el mapa, eso, ya está. A ver, los que vayáis llegando ahora, deciros que nada más empezar el directo he comentado una cosilla, la cual tendría que haber hecho vídeo para ello, pero no ha podido ser porque no he tenido tiempo, ¿no? Entonces he aprovechado en este directo y como que lo he comentado así un poquito por encima. Va del tema de los cambios que están habiendo en las cuentas. Si os habéis fijado en vuestras cuentas, pues ya sabéis que han tenido como que un poquito de variación, ¿no? De aquello que decías tú, tengo un Pokémon potente, pero es que hay otro que le ha superado, así como arte de magia, como que le ha superado, ¿no? Pero ¿qué le ha pasado, no? ¿Qué? Y os estoy mandando al principio del directo. ¿Qué educación es esa? Os lo voy a explicar. Es que claro, pienso que a lo mejor estáis todos los del principio, a lo mejor no, habéis ido entrando, saliendo, y pues a lo mejor pues ahora mismo no lo repito a nadie, sino es como si lo dijera por primera vez. Lo voy a chapucear. Chapucear porque como he dicho, lo he dicho al principio del directo. Y va de que Niantic quiere pues poner un poquito, igualar el tema de los gimnasios. Y pues algunos Pokémon que no estaban bien considerados, pues les han subido el nivel porque realmente son buenos, ¿no? Pero aquí en el juego pues no lo eran. Entonces pues han hecho eso, han ido como que ajustando un poquito los CP de cada, los PC de cada Pokémon. Aquí tenemos al Dragonite, del cual, ojo, esto es, no es que haya bajado, ha subido siempre. No sé por qué, a ver, aquí ha bajado. ¿Para qué hablo? ¿Para qué en puñetas me molesto en hablar antes de ver la puntuación del Dragonite? Decídmelo a mí. Este me va a complicar la vida. Lo veo venir, lo veo venir. Pero no pasa nada. Yo le voy a tirar de aquí una valla. Vamos a ver qué sucede. Está enamorado de mí. Le voy a tirar una de estas. Le tengo que tirar así con efecto porque cuando le tiro así en recta con estos Dragonites, a ver, no suelo llegar. A ver si llego. Espera, voy a probarlo, ¿vale? A ver. ¡Ah! Es que llego hasta la parte de arriba de la pantalla, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vaya resfriado que llevo, madre mía tú. A ver, vamos a tirarle esto por aquí. Perfecto, vamos a tirarle la vajilla. Vamos a tirarle una Super Ball porque vemos que está simpaticón. Nada, tengo que hacer el efecto más para la izquierda porque es que si no se me van a ir todas para la derecha. Y no, voy a desperdiciar, es que, ¡ay! En toda la panza, en toda la panza le he dado. Eso es importante, ¿eh? Saber que le hemos dado a la panza. Y cazarlo sería la repera. Pero no es el caso. No es el caso, ¿y qué pasa si no es el caso? Pues nada, que tenemos que seguir haciendo. Familia, recuerdo que a los 250 likes caería otra cuenta. Me lo acabo de apuntar aquí, que de hecho no me la había apuntado. Ya me la he apuntado. Y lo único que tenéis que hacer es apoyar el directo. Apoyar el directo con vuestro fantástico like. Que sé que los que estáis aquí presentes lo estáis haciendo muy bien, os lo agradezco. Participar entre comentarios para que tu nombre salga en pantalla y poderte elegir, ¿no? También es eso. Y como no, no olvidarte de estar suscrito aquí en el canal. Con esto ya me vale para entregar una cuenta, así que es sencillo eso, es muy sencillo. Entonces, vamos allá. A ver, venga. Ahora, tírale. Nada, qué bueno que eres, Daxel. Claro que sí. Es que aprendí donde Bauer dice que hizo la mili. Era una porquería allí. Era una porquería porque no aprendías nada. Saludos a mi amigo Bauer, que no sé si me estará viendo. Creo que no, que sé que mañana era un día largo para él. El cual, pues, supongo que se habrá acostado, digo yo, no lo sé. A menos eso me ha dicho, me ha dicho, paso de ver tu directo, me voy. Ahí te quedas, pringao. Y yo, ¿qué me has dicho? No, no me ha dicho eso. Bauer es un gran tipo. Píllalo, 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 píllalo. No lo pillas, no lo quiere pillar. ¿Por qué no lo quiere pillar? No lo pilla, no lo pilla. Y no lo quiere pillar, y ya está. Y si no lo quiere pillar, no esperes, no, o sea, que no, directamente no. A ver, venga, ojo, aquí vas para ti. ¡Ay, en toda la panza! Le he dado en todo el ombligo, lo que viene a ser ahí, ¡bimba! Ahí. Leandro nos dice que soy el mejor youtuber. Te estás burlando de mí, lo sé. Sí que te estás burlando de mí, porque no cazo a este puñetero Dragonite con un PC de 800. ¿Por qué no haces eso? Que tengo una cuenta a nivel 32 de entrenador. Si te estoy tirando aquí de toda la artillería y es que ya no sé. Claro,
te tengo que tirar alguna de estas sencillas, ¿verdad? En toda la cocotera, clasca. Pero si te has rebotado en la barriga, animal. A ver, ahora sí. Ahí, le hago un ojo. Eso hace daño, porque estas bolas, lo sabéis vosotros, ¿duelen? ¡No! ¡Se me ha ido! Sí, me ha ido, pues vete. Vete, mejor que te vayas y no vuelvas. Porque es que te he hincho. Mira, pillo al Pikachu, sicario, de mi amigo Power. Y a este, los dos juntos, los meto en la cazuela. Y me hago un potaje con el amigo este, ¿cómo era? El alakazam, ¿qué? Con la cuchara, ¿dónde está? El que hemos atrapado hace un momento. Con este, ¿vale? Con sus cucharas aquí, que las tiene. Claro, es que es una para él y otra para mí. Para cuando nos comamos al Dragonite este que se ha escapado. Y al Pikachu sicario del amigo Power. Esto es que está todo pensado, está todo pensado. A ver, aquí están... Unos que ya llevan rato tocando los huevos. ¡Eh! ¡Se me han ido! ¿Por qué se me han ido? ¡Se te amplió! Lo iba a cazar ahora y no ha podido ser. No quieren que lo cace. Las cosas así. Yo intento esforzarme, pero es que se me escapan. Y si se me escapan, pues nada. A ver, este es Dragonite, es el que he ido hace un momento a buscar. A ver, vemos aquí que sale un Rapidash. Vamos a mirarlo. Mira, espera. Copiamos coordenadas. Copiamos. Vale, las pegamos porque creo que no lo tengo. Vale, no estoy seguro, pero creo que no tengo. ¿Por qué? Porque son algo inusuales, ¿no? Estos Pokémon son, sí, son raros. Vale, no todos los Pokémon fuertes tienen que ser precisamente los únicos raros. Estos también son raros. Vamos a mirar aquí una cosa. A ver, espera, no, cerrar. A ver, yo creo que el Rapidash no lo tiene esta cuenta, ¿vale? A pesar de, como he dicho, tiene casi 130 Pokémon. ¿Quién te ha dado a ti permiso para entrar? Y a ver si tenemos al Ponyta y al Rapidash. Ah, no, sí que lo tenemos. Pues nada, pues sí que lo tenemos, así que si lo tenemos, pues... ¿Qué hago? ¿Me doy una vuelta por aquí? No, puñetas, voy para casa. Me voy para casa porque tampoco quiero desperdiciar ahí bolas. Dado que ya se me da bastante bien desperdiciarlas con otros Pokémon. Pues al menos con estos no las vamos a desperdiciar. Vamos a portarlos bien y vamos a ir a buscar los Pokémon que nos faltan. A ver, vamos a mirar por aquí estos. Nada. Estaría bien que pareciera el Mr. Mime. Pero no va a aparecer, lo sé yo. Espera. Aquí tenemos al Nidoqueen. ¿Quién es este? ¿Nidoqueen o Nidoken? Copiamos coordenadas. Por si acaso. No, ¿dónde es? No, te. ¿Qué puñetas se abre ahí? No, fuera. A ver, ¿dónde estabas? ¿Arriba o abajo? ¿Se ve para arriba? Aquí la tenemos. Vale, copia. No, pero no te muevas. Es que se mueve. Y entonces no puedo. A ver, ahora. Copiamos coordenadas, perfecto. Vamos aquí a donde nos manda. A un parque, a un lago. Si nos manda en medio del mar, malo. Si nos mandan un parque, medio bueno. Y si no nos mandan ningún sitio, es que directamente las coordenadas no eran buenas. Así de fácil. Vamos a mirar a ver si la tenemos. Creo que era la Nidoqueen. Ah, pero sí que la tenemos, Sí que lo tenemos. Es el Nidoken. Entonces la otra tiene que ser azul, ¿no? Vale, vamos a mirarlo. De todas maneras, que no sé que me haya equivocado. Vamos a movernos un poquito. Pero si lo tengo... ¡Qué puñetas! Lo voy a coger igualmente. Ya que estamos aquí, pues lo vamos a coger... Vale, pero mientras tanto, mientras nos carga aquí el mapa, vamos a abrirlo esto. De momento no sabe nada. Voy a mirar de nuevo por aquí, a ver si veo alguno intro interesante y directamente, pues como que me lo copio, ¿vale? A ver, vamos por aquí. Yo creo que es el Nidoqueen, la hembra. A ver, del Nidoran. A ver, vamos a mirar por aquí. Nada. Este es el de antes, el Dragonite. Están como que repetidos todo el rato. Nada, vamos a tirar para la parte de arriba. Ay, no va a salir el Charizard. ¿Por qué no quiere salir Charizard? Ojo, ojo que este de aquí, la planta esta, la última evolución, a veces como que no está tampoco. Vamos a mirarlo, mientras nos vamos moviendo por aquí, vamos a mirarlo. A ver, vamos a buscar la planta, a ver si la tenemos, que es la última, sí que la tenemos. Esta, como he dicho, está chetada, esta en cuenta y todas las cuentas están chetadísimas. Y aquí a ver si nos aparece, tira para el norte, ahí estamos. Yo creo que esta, es que no, este es el Ken, ¿verdad? Este es el macho. Nidoqueen, ¿verdad? A ver, Nidoqueen. Nidoqueen. Es que Nidoqueen es el de la Barbie, ¿verdad? Es eso, yo le digo Nidoqueen. Casa. ¿En serio 165? Pero es que no tiene ni una fruta. Pero es que directamente tiene cabeza de tortuga. ¿Sí o no? Una cabeza de tortuga. Yo tengo un amigo, el cual si no estuviera aquí, pues le mandaría saludos, claro que sí. Se llama Raiden. Él tenía una tortuga, recuerdo que en su casa. Tenía un acuario con una tortuga de estas carnívoras. De hecho, creo que aún la tiene. Y eso, no le pongas el dedo porque te pega un bocado que te lo arranca directamente, ¿vale? Y la tortuga no es que sea muy grande. A lo mejor hace dos palmos, sí, más o menos. Dos manos, o sea, es lo que hace. Pero tiene la misma cara. Tiene una cara ahí de peligro, ¿eh? De como, cuidado, ¿sabes? O sea, es que le tiras aquí lo que viene a ser la valla y ¡zrasca! Se la come del tirón. A ver, amigo majete.
165 de nivel, ¿vale? O sea, tampoco te tienes que poner muy tontorrón porque los he visto de peores, ¿vale? Y también es cierto que hemos visto de peores y de más bajo nivel, como era el Dragonite, un nivel sencillito, de nivel 800, dado el nivel que es esta cuenta. Y se me ha escapado, me ha hecho todo el troll y se ha escapado. Increíble, increíble. Mola, pues no, no mola porque aquí le trolean es a mí. Y si me trolean, nada. Familia, vuelvo a recordar, 250 likes y caería otra cuenta para vosotros. Lo cual, todo depende de que lleguemos o no. De vosotros, sí, de vosotros. Lo tenéis ahí en la mano, vuestro pulgar, si decide darle al botoncito y apoyar este vídeo. Pues básicamente llegaremos a esos objetivos, ¿no? Lo único que tendríais que hacer más es estar suscritos aquí en el canal y poner un comentario. Solamente con esto ya estaría, ¿vale? Entonces, familia, lo que he dicho, poned un comentario que yo no voy a remenear lo que viene a ser el chat. Voy a empezar a miraros, valoraros un poquito. Y es más difícil para mí, es más complicado elegir uno de vosotros, ¿no? Pero es eso. Prefiero hacerlo en este directo hoy así. Así valoro los comentarios, como he dicho. No veo tanto hashtag y tanto spam. Y es mucho más sencillo para mí, pues, no equivocarme, ¿no? Entonces, familia, lo he dicho, os invito a que empezáis a poner comentarios ahí. Y ahora elijo a uno. Sí, voy a elegir a uno. Mientras tanto, recordaros que a los 250 likes llegaría a otra cuenta. Sin más, mucha suerte a todos y a todas. Y ya está, ¿no? Entonces, nada, voy a mirar por aquí. Vamos a mirar por aquí. Y creo que esta vez se la va a llevar el amigo que te he visto por aquí, ¿vale? A ver, voy a saludar por aquí. Saludamos. Ojo, no estoy entregando cuentas. Vamos a saludar al amigo Frank. Gracias por estar aquí en el directo. Dice aquí AXZC. Nos dice, ¡qué buen directo! Muchas gracias, de verdad. Qué buenos sois vosotros por decir esas cosas y por apoyarlo, la verdad que sí. Y yo, pues, entregaros estas cuentas que para mí no son de gratis, pues os las entrego a vosotros totalmente de gratis por puro placer, ¿no? Porque me gusta que me apoyéis, me gusta que, evidentemente, pues, que seáis recompensados por eso, ¿no? Entonces, aquí os la entrego yo. Entonces, ¿qué quiero que os diga? Que el amigo, la amiga, que se la lleva, lo tenemos aquí ya en pantalla enfocado. En esta ocasión va a ser la sexta, ¿no? 1, 2, 3, 4. La quinta cuenta que se entrega en el directo de hoy se la lleva el amigo Leandro Sánchez Fajaro 123. Dice, porfa, una sola cuentisa, crack. Una sola. Pues te la entrego. Y diréis, ¿por qué se las entrego a él? ¿Porque es el primero que has parado? No, porque realmente, entre todos los comentarios, pues tenía que elegir a uno, ¿no? Vale, he tenido que elegirlo y ya está. Entonces, pues el próximo que elija puede ser tú perfectamente y te la lleves, ¿no? Leandro Sánchez, crack, como he dicho, te abro aquí un enlace en pestaña nueva. Te apunto aquí también en la libretita. Leandro, mándame un mensaje privado en Twitter, lo tienes por aquí en pantalla o en la descripción del vídeo también lo tienes. Y me dice, hey, Daxer, que me he llevado una cuenta en tu canal, sí, en el directo de hoy. Y yo, pues, tras finalizar el directo, pues ya contacto contigo y te la entrego. Los demás, ya sabéis que 20 likes más, 20, no, 15, ya solo 15 likes más y entregaría otra cuenta más para vosotros. Sí, así de gratis. Ya está, es que no hay más, es que es eso. Entonces, con vuestro permiso voy a bajar el chat hasta abajo del todo. Aquí lo tenemos, perfecto. Y ya, que empiece. Vamos a buscar más Pokémon. Mira, ahí me han salido otra vez los huevos. ¡Ey! Que os estaba buscando antes. ¿Será un nido de executors de esto? Estaría bien, ¿no? A ver, vamos a tirarle aquí una bolilla. Venga, va, vamos a tirársela. ¿Por qué quieres bolas de estas? Porque sí, porque estos son los executor, que son súper chetos, ¿vale? Son las plantas esas, palmera, que van muy bien, aunque yo apenas la utilice en los gimnasios, pero porque realmente tengo Pokémon de mejores, ¿no? En esta cuenta, pues realmente no lo he mirado, pero como he visto que está ahí en todo el directo, pesadete, antes ha desaparecido cuando le iba a echar mano, pues he dicho, va, te pillo, ¿no? A ver, tenemos 32 caramelos y nos faltarían 50, todavía nos queda un poquito. Ahí tenemos un Eevee, el cual, pues qué hay que deciros, lo voy a atrapar porque próximas actualizaciones, ya sabéis que tiene que llegar la segunda generación de Pokémon. Y pues el Eevee va a traer nuevas dos evoluciones, entonces contra más caramelos podamos aprovechar en este momento para tener mucho mejor, porque, no sé, a lo mejor sí, sale otro easter egg, el cual tú le introduces su nombre y te aparece el Pokémon que tú quieras, la evolución del Eevee. O no, simplemente es pura casualidad, puro al azar que te toque el que quieres, ¿no? Entonces, como no se sabe, vamos a asegurarnos las tiradas y vamos a intentar, pues, atrapar también bastantes Eevees
para asegurarnos esos caramelos, ¿no? Ya sabéis que dentro de nada pues vendría el evento, no sé si Día de Acción de Gracias o de Navidad, uno de esos dos, no lo sé. Tiene que venir más pokemonedas, iba a decir. Tiene que venir más caramelos doble, triple, cuádruple. Lo cual, pues esos días, pues podemos aprovechar bastante también esto, ¿no? A ver si te atrapo ya, que te estás poniendo un tontín. No, no me fastidies. No, venga, va, Ivy, en serio, si tampoco eres un nivel también exageradamente alto. Si yo sé que tú puedes llegar hasta el nivel 800 ahí para salir un buen, no sé, por ejemplo, ¿qué podría salir de aquí del Ivy? Tiene 3 evoluciones. Pero el más, esto es el Vaporeon, ¿no? Creo que es el que, a no ser como lo han tocado también los otros, no sé si ahora mismo el Vaporeon será el más alto. También tengo que decirlo, ¿no? A ver, voy a tirarte una de estas, ¿vale? Pero ya está. Relaja un poquito la raja, amigo compañero. Métete en la puñetera bola. Quedamos bien, tú quedas bien. Yo te hincho a vallas después, a lo que tú quieras. Luego más adelante pues te intercambio por caramelos si no me das buenos resultados, ¿eh? ¿Me has visto? Una vez atrapado empiezo como que, ¿qué pasa, ¿Qué pasa? Así que no, que ya está, que ya lo tengo. Así que nada, buena familia. Lo tenemos aquí, tenemos 27 caramelos en esta cuenta. Algo escasa. Y vamos a mirar de nuevo qué es lo que tenemos en la Pokédex. Qué es lo que tendremos, a ver. Lo de esto, vale, así le hago una ojeada rápida. Y como he dicho, pues más o menos me quedo. Mira, nos falta ahí la evolución del macho. A ver si nos aparece. Creo que me ha parecido ver antes que sí que estaba en la página. Lo cual, pues, vamos a mirar a ver si estaba. Vamos a mirar, a ver. A ver, tira para arriba, nada, esto es nada, 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 nada. Seguimos para abajo. Uff, un Dragonite, es que los Dragonite me pierden. Me pierden porque quiero Dragonites potentes, ¿vale? De hecho, en esta cuenta en especial, pues no tengo tantos caramelos. Y solamente me queda, pues, echarlos a comer para que se pongan fuertotes, bien majetes. Entonces, vamos por aquí. Hoy no quiere salir, ¿eh? Hoy es el día de los Dragonite. Mira, tenemos ahí otro ahí. Madre mía, tú. Pero hoy los Charizard no quieren salir. Otros días, pues depende de qué hora también, pues lo peta la página de Charizard y de todos los demás Pokémon. Pero hoy como que están un poquito bastante repetitivos, ¿no? Es como si te volvieran a poner el mismo una y otra vez. No sé. Vamos para allá. A buscar al Dragonite. A ver dónde nos manda. Ahora en todo el mar nos va a mandar, verás tú. Disculpadme la verdad por el tono de voz, porque es que estoy muy resfriado. Mucho, mucho, mucho. O sea, yo salgo de una y me meto en otra fácilmente. Ya me estáis viendo. Y ya está, ¿no? ¿Aquí nos ha mandado antes o no? A ver, vamos a mirar. Vamos a tirar un poquito para abajo. Me suena mucho esta zona. Y si no nos ha mandado antes, nos ha mandado otro día seguro. Creo que por aquí, justo ahí al finalizar el camino, el otro, entre medio de ahí, había un gimnasio. Si no me equivoco, si carga bien, no, pero ya tendría que haber cargado el gimnasio. Entonces, no. Estoy equivocado de zona. Pero hay una triste pokeparada nada más ahí abajo, ¿eh? Madre mía, si esta zona está peor que donde vivo yo, ¿eh? Y luego me quejo, madre. Claro, pues si se lleva una cuenta alguien que vive en una zona así parecida, pues madre mía, lo flipa. Es que es normal. Es que no, normal, no, normalísimo, clarísimo. Venga, vamos a ver, tira para atrás. Tira para atrás. Ahí, venga, vale, frena que ya tiene que aparecer, ¿eh? Y que te ha chafado la cabeza, verás. A ver, vamos a mirar a ver si están los avistamientos. Sí que está, perfecto. Lo cual, ¡ahí estamos! Madre mía, aquí con toda la familia de Lerín, ¿eh? Vemos cuánto ha aparecido ahí. 1, 2, 3, madre. 4, 5, 6, 7 Pokémon en una misma zona. Pero qué puñetas. No, y me voy a elegir al Nidoran. ¿Te lo puedes creer que tengo que ir a buscar ese? No fastidies, ¿eh? A ver. Aquí. No, pero si no te estoy pulsando en esa zona. Espérate, que ya me está troleando el juego, ¿eh? A ver, vamos a moverlo un poquito. No, ahora me elija al otro, ¿en serio? No, a ti no. Verás tú. A ver, de frente, aquí. Ahora, no, ahora tampoco. No, y me sigue el de atrás. ¿Por qué me haces esto? A ver, voy a girar esto. A ver, ahora, bueno. Lo hemos conseguido, después de no sé cuántos intentos. Al final lo hemos conseguido, sí. Bueno, Dragonite 1467. Volvamos para casa. Vale, volvamos. Importation, y nos importamos. ¿Has visto mi inglés? Mola, ¿eh? No, lo sé, ya lo sé. Dale una valla, ahora. Lo estoy pulsando ahí para darle la valla y no se la quiere dar. ¡No le quiere dar la valla! Nada, no pasa nada. Yo te voy a tirar ahora aquí una super. ¿Por qué? Porque yo lo valgo, así de claro, en toda la cocotera. Y te voy a cazar a la primera. ¿Y por qué digo que te voy a cazar a la primera? Porque si te cazo voy a quedar que te cagas, tío. Así de fácil. ¡Oh, no me lo creo! No creo, esto no puede pasar hoy. Esto no puede pasar. Lo he pillado la primera.
Dragonite, he quedado que te cagas. Lo ha dicho. Ha dicho el Dragonite, sí, vas a quedar que te cagas. Vale, pues me lo he dicho antes. Y te hubiera lanzado una Pokémon sencilla y hubiera quedado ya, vale, alucina, flipas. Madre mía. Madre mía, increíble, mola. Y esto es dedicado a vosotros y a vosotras, porque sois unos cracks. Porque lo sois, lo sabéis, no me canso de decirlo, no lo sabéis, ¿eh? Saludos a Julio, a Joaquín, a Torment, a MatyGamer27, a Devin Navarro, a Torment, a Pepito Guevara. Dice que era una chetadura de cuenta, nos dice. Ay, pues ahora voy a repartir la última del directo de hoy, porque me tengo que ir ya. Creo que ya llevamos ya, no sé cuánto llevamos de directo, una hora y media, dos, para hacer. Aprox más o menos, no sé cuánto rato llevamos. Mañana evidentemente va a haber un nuevo directo. Y realmente no sé dónde va a ser, ¿no? No sé si va a ser aquí en mi canal de Pokédax o mi otro canal de Daxer Locura, el cual también lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Y pues todos los que asistáis, pues ya sabéis que podéis seguir ganando cuentas, ¿no? Evidentemente en el directo no, pero si yo os veo y me caéis en gracia, pues en un próximo vídeo aquí en este canal, pues diría, como ya sucedió la vez pasada, diría, hey, para ti, porque apoyasteis el directo de mi otro canal, pues os entrego una cuenta, así de fácil. Familia, lo dicho, os entrego una cuenta ya, que hemos llegado a los 250 likes, era el requisito, digamos, que os pedía. El otro era estar suscritos aquí en el canal y poner un comentario. Solamente con eso, ya está, ya estáis participando en una cuenta, así que yo en breve, en lo que viene a ser ya, digo un nombre de aquí de todos vosotros, el cual os pido perdón ya de primeras. Sois muchos comentarios, sois mucha gente la que está poniendo comentarios aquí muy buenos, ¿vale? Pero yo solamente puedo elegir a uno en esta ocasión, ¿vale? A uno, en este directo lo quería hacer de esta manera, ¿vale? En vez de para arriba y para abajo, que es muchísimo más sencillo. Pero sí que es cierto que en algún momento dado, pues mucha gente se me ha quejado de que había mucho spam, mucho que, bueno, que realmente le tocaban a los mismos. Entonces quiero, digamos, que valoraros un poquito ya en el sentido del tema de los comentarios y ver, pues, por cuál me decido, ¿no? Como he dicho, os elegiré a todos y algún día os acabaré eligiendo a todos, ¿sí? Porque si contamos las cuentas que voy entregando en cada directo, pues al final os he llegado a entregar un porrón y medio, ¿eh? Pero un porrón y medio, ojo, ¿eh? Entonces, pues, llegaréis a tenerlas todos, evidentemente. Familia, lo dicho, tengo que elegir a uno, lo voy a elegir ya. Y ahí estoy buscando aquí, voy saludando y... No sé qué elegir, ¿a quién elijo? ¿A quién elijo? Mira, voy a frenar aquí, freno, pero voy a mirar a ver qué comentarios hay por aquí, ¿vale? Yo ahora mismo esto no quiere decir nada, ¿vale? En anteriores directos sí, porque yo ya decía que frenaba, que no sé qué, pero como he dicho, aquí no. Entonces, voy a mirar por aquí, a ver, gente, Sebastián, saludos, Piero, saludos, crack, Antonio García, te saludo. A ver qué me dice aquí. Me gustaría ganar una cuenta, es la primera vez que veo tu canal, pero sigo a Bauer otros y me paso todos los días intentándolo conseguir una. Chetada, y no la consigo, por favor, lee esto, la he leído, crack, y te deseo mucha suerte. Sigo leyendo comentarios. ¿Por qué pongo aquí el botón? De hecho, es que me estoy poniendo hasta nervioso. Pero a ver, saludos desde Perú, Piero, saludos, crack, desde España. Quiero que se repita la ocasión, vamos, ready. ¿Cómo que se repita la ocasión? Ah, es verdad que se ha llevado la primera cuenta y aquí sigues, crack. Me llega un mensaje de algo, no sé por qué. Y bueno, no sé, venga, mate, voy a elegir, ¿a quién elijo? No sé qué elegirles, la verdad. Mira, aquí David Navarro, Daxer, quiero una cuenta por el compromiso de estar en todos tus directos, sí que es verdad. Y realmente no sé si te he entregado alguna ya, no lo sé. Eso, no lo sé si te he entregado alguna ya. Sí que te he visto muchas veces, te he saludado, pero no lo sé. Entonces, Daxer, quiero una cuenta por el compromiso de estar en todos tus directos, tanto los de este canal como los de tu canal principal, que por cierto son excelentes. Oye, mira lo que me ha dicho, que me gusta eso. Eso sí que me ha gustado, eso último. Así que, chicos, familia, mañana van a haber muchas más cuentas. Pasado también los canales tanto de mi amigo Bauer como Hueso, los tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo, junto con la de la amiga Paranoias Gamer. Hacen directos, regalan cuentas también, y al igual que yo. Y pues si no lo conseguís aquí, la podéis conseguir allí, y si no, pues la podéis conseguir aquí en un próximo directo. En esta ocasión, como última cuenta del directo de hoy, se la voy a dar al amigo David Navarro, ¿vale, crack?
muchas gracias por estar, como has dicho, en todos los directos. Realmente es cierto, porque te he visto en un porrón de veces y no sé si te he entregado ya alguna. ¿Vale? La verdad, ¿vale? La verdad. Espero que no te haya entregado en ningún momento ninguna, ¿vale? Porque si no, es que aquí me la corto, ¿vale? O sea, me corto. Lo que viene a ser los ex, me los corto. Entonces, espero que la espera haya merecido la pena, crack. David, te apunto por aquí. Y lo mismo, manda un mensaje vía Twitter. Me dices, ¡ey, que me lleva una cuenta! ¡Por fin me lleva una cuenta! Y yo, pues, tras finalizar el directo, te la mando. Para los demás, la verdad, tenía que elegir a uno. Lo he hecho así, de esta manera, en este directo. Espero que os guste mejor que, no sé, muchas ocasiones nos podemos encontrar de que salen un porrón de comentarios para arriba sin sentido alguno, ¿no? O sea, que salen un porrón de comentarios que ponen a lo mejor un hashtag y para de cantar, ¿vale? Y no, entonces prefiero mirar así, mirar un poquito los comentarios, aunque es muchísimo más difícil, ¿vale? Es muchísimo más difícil para mí entregar las cuentas de esta manera, ya que, como he dicho, ¿no? Para mí todos sois lo mismo, sois unos cracks todos. Y eso, ¿no? O sea, sería mucho más sencillo, venga, va, como he estado haciendo hasta ahora, para arriba, para abajo, y aquí toque, ¿no? Pero como he dicho, he visto muchas quejas de aquellos comentarios de que no ponen nada, sino un hashtag y para de contar. Y no, lo quiero hacer bien, ¿vale? Por lo menos lo intento hacer bien y espero que, pues, que es eso, ¿no? Que sea valorado también. Sin más, lo dicho, familia, muchas gracias un día más. La verdad que sí, muchas, muchas gracias. Saludamos aquí a Carlos, que dice, ¡salúdame! Pues te saludo, crack. Os saludo a todos. Muchas gracias, como he dicho, que acabéis de pasar un feliz día, como siempre. Que lo disfrutéis. Y que nada, que con esto me despido. Que nos vemos mañana. Sí, chao.